Yo creo que es uno de los días más memorables, en el cual, si nos acompaña el tiempo como hoy procede, pues bueno, subimos a la Virgen a Santa Quiteria aquí a su ermita, la hacemos en este caso pues la misa de acampada y luego bueno, se reparte esta tradicional comida de conejo con judías para todos vecinos y visitantes y bueno, y luego se hace un día de hermandad. Gracias a Dios por este día que nos regala, por la vida, por habernos regalado también el don de la lluvia. Y os invito a que en un momento de silencio, hoy aquí en la casa de Santa Quiteria, pues confiemos a su intercesión las necesidades e intenciones que todos hemos traído a esta Eucaristía. No se sabe a ciencia cierta cuándo empieza, ¿no? Aquí este donde estamos es un monasterio de agustinos y no sabemos si ellos traen la devoción a Santa Quiteria. Lo único que sabemos es lo que se cuenta de Santa Quiteria, ¿no? Que se apareció a un pastor en término de hija, un pastor de Híjar en término de Samper, y que bueno, dicen que se la llevaron a Híjar tres veces y al final, como la santa volvía a Samper, deciden pues, dejarla aquí en Samper. Para mí es un honor cantar tanto en el día de Santa Quiteria en la misa como en el día de la romería y hoy bueno pues el día nos ha salido muy bueno, el entorno es muy agradecido y muy bonito y la gente nos ha escuchado muy bien, así que todos muy contentos. Claro, hoy comemos las tradicionales judías con cada uno con su cuadrilla, luego hacemos el recorrido de la charanga, el bingo, es un día muy completo y que todos los jóvenes nos lo pasamos en grande. No siempre amor. Bueno, pues mucha emoción, yo me la primera, porque no sé, me lo paso muy bien, estoy con mis amigos y estoy muy emocionada, de verdad. Es una fiesta muy especial porque se reúne mucha gente, vienen de fuera, amigos, sanperinos que no están en todo el año y para este día vienen, pero bueno, ya está, muy bien. Hoy, para mí esto es una fecha para recordar, inolvidable. Pues es que como vivo en Andorra desde que me casé hace 57 años, mi marido ha fallecido, pobrecito, pues vengo poco. Pero hoy me han traído y bueno, la alegría más, el día más feliz de mi vida. Veo a todos mis amigos, a todos mis familiares y para mí es un día grande, pero grande. Yo siempre que vengo a Samper, es que soy la más samperina del mundo.
hemos celebrado la misa, una Eucaristía preciosa con la rondalla que hemos tenido, de Isidro y Lucía, que lo hacen súper bien todos los años, y ahora pues las tradicionales judías con conejo que va a repartir, que este año las ha hecho el catering de Andorra, y oye, muy contentos porque era un curro impresionante, se estropeaban todos los años, había que tirarlas y había que tomar otra solución. Y hemos cambiado, hay mucha gente igual, mucha cola, yo creo que van a estar igual de buenas que las hacíamos nosotros y que la gente del pueblo pues las disfrute igual que nosotros. Con actividades para los chicos y para los mayores, y bueno, pues yo creo que es un día de convivencia, de campo, de actividades, y bueno, y como bien he dicho antes, pues terminar este mes de mayo en honor a Santa Quiteria, pues con la feria, con esa semana cultural, y bueno, y día de descanso, creo yo que a partir de ahora ya de este momento que casi brincamos un poco el Ecuador, pues ya momento de descanso y de relajación y disfrutar con las amistades y amigos. Somos de San Pedro, yo nací en San Pedro, mi mujer también, y esto ya es una tradición de toda la vida. Recuerdo que de niño mi padre era de la junta directiva de Santa Quiteria e incluso con 8 o 10 años ya le ayudaba yo a mi padre a pintar la ermita. Y ya pues se ha quedado como una cosa natural, normal de toda la vida. Nosotros venimos siempre porque no podemos, vamos, que no podríamos estar fuera en un día como hoy, porque es un día muy señalado. Bueno, pues aquí nos reunimos sobre todo los amigos de toda la vida y ya tenemos ya medio reservado lo que es el sitio cada uno y hacemos, pues aparte de comernos las judías de aquí, que es lo tradicional, luego preparamos, ahora estamos preparando, como veis aquí, unos langostinos que hemos comprado allí en Alcañiz, en vuestro pueblo, y los vamos a hacer para el aperitivo. Y luego ya haremos otra cosica, y luego por la tarde ya haremos pues algo asado, que como está el día calmado, pues parece que se va a poder hacer brasa, y haremos algo a la brasica, luego cenaremos, y luego al final hay la verbena, que este año excepcionalmente se va a celebrar aquí, o sea que tenemos completo, hasta las 4 de la mañana lo tenemos todo previsto. Pues es un fin de semana muy importante porque estamos todos en familia o en los grupos de los amigos, y pues nos lo pasamos en grande. Somos un grupo de amigos que la mayoría somos del pueblo, pero también los de fuera, entonces nos hemos juntado, lo hemos planeado los del pueblo y lo hemos organizado y ya está.